Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Uli Pardo y estoy aquí para invitarlos a que conversemos con Beatriz Elena Robledo y Sofía Molina alrededor de dos proyectos increíbles. Uno es La Lechuza de Sofía y el otro es Consultorio Lector de Beatriz Elena Robledo. Para arrancar, voy a empezar leyendo los perfiles de nuestras invitadas de hoy. Bueno, Beatriz Elena Robledo es escritora, ensayista y profesora. Es investigadora en las áreas de literatura infantil y juvenil en procesos de formación lectora. Beatriz tiene 30 años de experiencia en el campo con instituciones como la Fundación Rafael Pombo, Fundalectura, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación de Bogotá, Banco de la República, CERLALC, Ministerio de Cultura, en fin. Beatriz es una de las personas que más ha estado al frente del tema de la literatura infantil y juvenil en Colombia en los últimos 30 años y además es escritora. Ha escrito varias obras de ficción y también ensayos y también ha trabajado alrededor de la historia de la literatura infantil colombiana. Y hoy vamos a hablar con Beatriz sobre Consultorio Lector, que es un programa de atención personalizada en lectura, escritura y literatura. Hola Titi, Beatriz, ¿cómo estás? Hola. Pues no, muy bien, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Y, bueno, y también tenemos a Sofía Molina. Ella es profesional en estudios literarios y ha dedicado su profesional trabajo con niños y niñas a través del arte y la literatura infantil. Sofía es fundadora de La Lechuza, un proyecto de promoción de lectura que busca incentivar una infancia llena de libros. Actualmente se encuentra cursando la especialización en literatura infantil y juvenil en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Y quienes la siguen saben que Sofía es sumamente activa en redes. Tenemos cada semana un cuento leído, siempre nos está dando consejos alrededor de la promoción de la lectura. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Zuli, hola Beatriz, qué alegría estar acá. Sí, qué feliz encuentro. Entonces, como nuestros temas de hoy están alrededor de estos proyectos de mediación lectora, yo voy a darle la palabra primero a Beatriz para que nos cuente un poco más sobre el Consultorio Lector, que además es una iniciativa en la que llevas trabajando varios años, ¿cierto? Sí, Zuli, gracias. Bueno, pues mira, el Consultorio Lector, como tú lo presentabas, es un programa de atención personalizada. O sea, funciona como un consultorio, ¿sí? Como cuando uno va al médico, o va al psiquiatra, o al psicólogo, ¿sí? O sea, es una consulta personalizada y a partir de esa primera cita, pues el paciente, entre comillas, expone cuál es, qué es lo que quiere que yo le ayude en el consultorio. Ahora les cuento todo lo que ha pasado por acá. Y a partir de ahí yo hago un diagnóstico. O sea, yo estoy siguiendo todo el modelo de un consultorio. Hago un diagnóstico, le abro una ficha, por no decir una historia lectora, bueno, más que clínica lectora, a ese lector que llega y a partir de lo que me expone, pues yo ya viene, digamos, toda la atención
que a veces es puntual, una sola pregunta, se resuelve en esa sesión, pero a veces, pues, digamos, trabajamos o cada 8 días o quincenalmente, depende un poco de qué es lo que yo esté atendiendo, digamos, y de lo que se quiera resolver en esa consulta. Realmente hay dos cosas por las que, una es que, pues yo el consultorio lo inicié hace muchos años, pero luego lo paré, surgió de tanto que me preguntaban a mí en este trasegar de la promoción de la lectura y la mediación, ¿qué hago con mi hijo? Mira que mi hijo tiene problemas de lectura, ¿qué me recomiendas para el niño de tal? Sí, ¿qué hago con el joven o la joven que no quiere tal cosa? O el profe que me preguntaba. Entonces yo un día dije, venga, ¿y por qué no montar un consultorio como hay consultorios para todo? Y la verdad, eso fue como el inicio, pero lo que a mí me ha generado ha sido un aprendizaje muy valioso, porque ha sido, de alguna manera, yo estoy desarrollando una investigación, porque el hecho de documentar, ¿sí?, como todas estas historias de los lectores, me ha permitido, por un lado, comprender mucho mejor cuáles son esas dificultades o esos hallazgos o esos retos que tienen los lectores y los escritores, y la relación con los libros y la literatura. Por eso es lectura, escritura y oralidad. Entonces, ese es el consultorio. En una época lo tuve presencial, pero ahora, pues por la pandemia, por toda la situación, por todo, lo estoy haciendo virtual, y la verdad ha sido muy, muy... Al principio no, porque a mí la virtualidad me ha dado trabajo, pero finalmente, como eso es lo que nos tocó, ya aprendimos. Y realmente he hecho unas sesiones muy ricas virtualmente. Entonces, en este momento, después vendrán otros momentos para abrir al presencial. Pero por ahora, sabiendo las dificultades de la gente para transportarse, pero también el hecho de ser virtual me permite poder interactuar con gente de todas partes del mundo, cosa que eso es maravilloso. Entonces, ¿qué he encontrado yo? Bueno, una de las como de la filosofía, por decirlo así, del consultorio, que la he estado reflexionando muchísimo. Incluso una vez en México me pidieron un texto como que fundamentara el consultorio. Me hizo pensar en cosas que me parecen importantes desde el punto de vista del enfoque conceptual. Por un lado es esa relación horizontal de tú a tú, o sea, de alguna manera sentarme con alguien a conversar sobre la lectura, la escritura o sobre un libro, pues a mí me lleva a una relación mucho más cercana, más horizontal, pero también a leer al otro, aprender a leer mucho más al otro, más que yo pontificar y decir esto es como qué es lo que está moviendo al otro, sus necesidades, sus gustos, sus intereses. Por otro lado, el consultorio también me ha permitido como romper esquemas, como encontrarme con situaciones inéditas, con cosas que uno no pensaba que, pues, porque es como conocer casi con lupa o más de cerca o más íntimamente toda esa situación de las personas relacionadas con la lectura, con la escritura, con la oralidad, con la literatura misma o con otros tipos de textos. O sea, es cada vez yo quiero más mi consultorio, aprendo más, estoy más convencida del terreno que es esto. Entonces yo quería así para pues no irme todo el tiempo, porque aquí me podría quedar hablando del consultorio toda la sesión, pero sí contar un poco qué ha sido curioso que me ha pasado. Por un lado, me consultan mucho sobre la escritura. O sea, la gente en general, bueno, todos, pero necesitan mucho acompañamiento en la escritura. Yo creo que hay una inseguridad, entre comillas, en general, y yo creo que es por la tradición, como nos enseñaron a nosotros, que nos enseñaron como a copiar y no a escribir. Hay mucha necesidad de que me acompañen con la escritura, ya sea escritura literaria, ya sea escritura de ensayos, sí, pero con la escritura me consultan muchísimo. Entonces, eso me encanta además porque hago como un plan de acompañamiento y he visto crecer a esas personas. Incluso tuve un niño adolescente que ahora ya es grande, pero lo acompañé 3 años y hizo un trabajo de escritura literaria maravilloso. Entonces, la escritura siempre acompañada de la lectura. Entonces, yo también receto libros, ¿sí? O sea, mis recetas son los libros. En una época me consultaron mucho. Ahora yo creo que la virtualidad también ha saturado un poco a los mismos niños, pero tuve muchos niños o he tenido niños que trae la mamá preocupada, ¿sí?
porque el niño tiene problemas de comprensión lectora, porque le está yendo mal en el colegio, porque sí. Entonces, eso también me gusta muchísimo porque me doy cuenta que muchísimas veces los problemas los tienen los adultos. Los problemas son generados por el adulto, ya sea un adulto ansioso o un adulto que presiona, o unos deber ser ahí como muy adulto frente a lo que el niño quiere, el niño le gusta. Y también me ha llevado a investigar mucho sobre cuáles son esos factores que inciden en los problemas de comprensión lectora. O sea, porque no es que uno no comprenda nada o comprende todo. Hay factores que inciden, ya sea que el texto es muy difícil o que faltan referentes, ¿sí? O que esa persona necesita más acompañamiento. Bueno, eso es todo un campo de investigación maravilloso que pues yo aspiro que cada vez coja más impulso. Y también me consultan mucho profes que quieren sobre la pedagogía de la lectura y la escritura, que es un tema que a mí me interesaba mucho también. Entonces, a veces son consultas puntuales y a veces son, digamos, ayúdeme, pues, cómo transformo mi pedagogía de la lectura con los niños de tal grado, o cómo hago para, deme algunas pautas para mejorar mi clase de literatura, no sé, hay de todo. Y ya para terminar, una cosa que ahora estoy ampliando el consultorio y ahora en pandemia pues he ofrecido cursos virtuales. Hace poco tuvimos uno desde el consultorio con un grupo de personas de México. Hicimos uno sobre la conversación literaria que fue maravilloso. Yo no soy tan activa en las redes y quisiera hacerlo, pero es un problema como de aprendizaje, porque yo veo que toda esta gente joven es todo el tiempo están mandando cosas, yo digo, ¿cómo hacen? Yo quiero, pero al mismo tiempo como que es un aprendizaje que tengo que hacer, pues para mantener la cosa viva, porque yo sé que si uno no está todo el tiempo, al menos en Instagram, ahí moviendo la cosa, pues la gente dice, no, esto no, o sea, es un aprendizaje, ¿no? Estamos aprendiendo a leer todo el tiempo, y esos son los retos que nos pone la vida actual a los que ya tenemos cierta edad o ciertas maneras de relacionarnos con él. Entonces es eso, pues, ese es el consultorio de base. Vale, Titi, gracias. Y bueno, Sofi, cuéntanos sobre la lechuza. Bueno, Beatriz, con esto último que decías, es bien bonito porque, digamos que yo tampoco estaba acostumbrada a las redes, o sea, yo tuve un proceso como de dejar y de alejarme, como de ser la rara un poco de la generación. En cerrar Facebook, Instagram, pero digamos que La Lechuza pues es un proyecto que se sostiene a través, digamos, de las redes y de la tecnología, y es un proyecto que nació a la par con mi maternidad. Cuando nació mi bebé, yo pues fui mamá muy joven, a los 23 años, y necesitaba como buscar esas otras madres y que compartieran esa experiencia de vida que yo estaba sintiendo para no sentir esa maternidad tan solitaria. Y ese encuentro se dio a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales, entonces yo también dije, bueno, pues empecé a compartir también esa experiencia personal que yo estaba teniendo con la lectura de mi bebé. Y muchas madres empezaron a pedirme consejos, ¿no? Empezaron a decirme, ¿tú cómo haces para leer? ¿Se puede leer con un bebé? ¿Cómo se lee con un bebé? Etcétera. Y yo empecé a recomendar libros, librerías, bibliotecas, pero entonces las mismas personas con las que estaba conectando a través de las redes, me empezaron a pedir que también facilitara esos libros, que ellos querían comprarme esos libros a mí. Entonces, pues ya hablé con las editoriales, yo ya pues conocí algunas porque fui librera, y todo se empezó a dar. O sea, es un proceso que se ha dado. O sea, yo digo que nació mi bebé, Amaru, y nació también este otro hijo que es La Lechuza. Empezó pues en la librería, ahorita ya también tengo una parte de biblioteca, que son como todos estos pequeños libros que he adquirido para mí, para mi hijo, y con los que intento una vez al mes hacer un picnic literario al parque. Y ha sido todo un proceso, digamos, que se está construyendo. Esto lleva año y medio, o sea, es un proyecto que es joven, como yo, de alguna manera. Y que ha tenido muchos procesos, ¿sí? Digamos que yo me cuestiono mucho todo el tema también de la virtualidad, ¿no? Cómo es tener una librería virtual y cómo eso afecta también a los niños, ¿sí? Porque digamos que la literatura infantil es algo que está mediado por muchos adultos, ¿no? El que escribe, el que edita, el que distribuye, incluso el que compra también son adultos, y yo me cuestiono mucho cuando es virtual la librería, cómo el niño puede tener una agencia
también dentro de este proyecto. Y es algo que se ha ido haciendo, digamos que yo al principio clasificaba los libros por edades, ya después me cuestioné mucho ese tema de clasificar por edades, porque pues yo también defiendo que un libro es de 0 a 1000, ¿sí? O sea, un libro de literatura infantil no es necesariamente, no le habla solo necesariamente al niño, sino que a nosotros como adultos también nos está hablando. Entonces pasé de clasificar los libros por edades a momentos de lectura, e hice todo un proceso ya como apoyándome de la tecnología de cuando las personas entran a la página de La Lechuza, pueden hacer una encuesta donde yo les pregunto un poco más sobre sus niños, ¿no? Como ya iniciaron un proceso de lectura, ¿le gusta morder y llevarse toda la boca? ¿Se concentra, no se concentra? ¿Cómo poder ir mirando qué necesidades tiene ese lector para poder recomendar libros que se acorden a esas necesidades? Y eso fue todo un proyecto como de yo sentarme a pensar y a clasificar esos libros dentro de, como de categorías que se adaptaran más a las necesidades posibles que pudieran tener esos niños o niñas, pues que en últimas están mediados por ese adulto que está entrando a la página. Digamos que el proyecto, por la edad de mi bebé, pues como está muy relacionado a la maternidad, ha sido más, o sea, he llegado más que nada a primera infancia, a bebés, a niños pequeños, que pues es también problemático en ese sentido de un bebé no va a entrar a la página a escoger su libro, sino que es ese papá, esa mamá, ese educador. Y entonces ahí también se abre todo un proceso de educación también hacia los adultos, ¿no? De romper mitos sobre la literatura infantil, sobre la lectura. Casi que todo el proyecto que yo estoy generando en este momento casi que va muy de la mano con esa educación hacia los adultos, ¿sí? A romper estereotipos, a ir de la mano como pueden inculcar ese hábito de lectura desde ese amor y no tanto desde la obligación. Y a también generar esa pregunta, ¿por qué es bueno leer con los niños? O sea, todos sabemos que es bueno leer, ¿sí? Pero ¿por qué? De verdad, ¿por qué quieren que sus hijos lean? ¿Qué hay detrás de todo eso que hace que eso sea importante en realidad y que sea necesario y que sea vital? Entonces, sí, es un proyecto que se está tejiendo todos los días, que ha sido posible gracias a la tecnología. Digamos que eso también lo agradezco mucho porque sin las redes sociales yo creo que esto no existiría, ¿sí? Porque los recursos, todo, o sea, es complejo poder tener un espacio, una librería, sostenerla, y sí, por la tecnología de alguna manera esto ha sido posible. Entonces, nada, eso es un poco de La Lechuza. Buenísimo. Entonces, yo veo que ustedes tienen varias cosas en común. Veo, por ejemplo, que tanto detrás de La Lechuza como detrás de el consultorio lector hay un interés por investigar y por conocer más sobre el ámbito de los libros para niños. Y no solamente los libros como objetos, sino de los lectores, ¿no? Y ambas hablan no solamente de digamos, en el caso de Beatriz, de quienes van a la consulta, y en el caso de Sofía, de los bebés, sino que estamos hablando de una sociedad, de una familia, como que los libros hacen parte de un entorno que muchas veces es un entorno familiar. Ahorita me llamó la atención cuando Beatriz hablaba sobre que los problemas escolares muchas veces estaban, los problemas escolares relacionados con la lectura muchas veces estaban relacionados con la ansiedad de los adultos. Y también me llamaba la atención lo que decía Sofía de esa necesidad de una orientación o de una compañía, no solo en el trabajo o en la tarea de la crianza, sino en la formación lectora, así como empezaste a formar comunidad a partir de una necesidad muy personal. Tengo como muchas ideas que me gustaría desarrollar con ustedes, pero entonces yo voy a empezar quizás por una que puede parecer muy, muy sencilla, pero que es una de esas preguntas que muchas mamás y papás tienen, y es como, ¿cómo motivo a mi hijo o a mi hija para que se vuelva lector? Y entonces voy a seguir contigo, Sofía, porque precisamente venías hablando del por qué. ¿Por qué quiero que mi hijo o hija se vuelva lectora? Entonces, bueno, adelante. Pues yo siento que es primero tener mucha paciencia, ¿no? Es un proceso y respetar esos procesos. A veces como padres como que nos emocionamos mucho, compramos este libro que queríamos que
leer con nuestros hijos y los obligamos a leer o nos desesperamos porque ellos no quieren leer el libro y siento que también es darles espacio de decisión, ¿no? Y de agencia a ese niño, a esa niña de poder decir, no quiero leer, ¿sí? En este momento no quiero leer. Y uno también puede respetar eso, digamos, en este caso un poco con los bebés, ¿no? Que ellos a veces simplemente quieren es estar haciendo otras cosas, ¿no? Y es estar observando mucho en qué momentos yo puedo ofrecer ese libro y en qué momentos puedo tener ese espacio que es un poco ritual, ¿no? De sentarme a leer contigo. Y también darles la posibilidad de escoger qué libro quieren leer. Sí, a veces simplemente llegamos con el libro y se los damos, pero ¿qué pasa si abrimos estos espacios de ir a la librería y escoge, ¿no? Si es un bebé, de ponerle los libros en el espacio y que vaya a ver cuál le llama más la atención. Un niño más grande, un adolescente, un preadolescente también, que tenga esa posibilidad de decidir qué es lo que quiere leer. Me parece que es importante porque muchas veces nos imponen, ¿no? O sea, así a muchos nos educaron así, ¿no? Nos imponen un plan lector en el colegio, nos imponen muchas lecturas y eso, pues en últimas nos corta un poco las alas como lectores, ¿no? Y también el tema de, pues, dar ejemplo, a mí me parece importante, ¿no? Si queremos que nuestros hijos lean, si queremos que los niños lean, pues ojalá que nos vean leyendo, ¿no? Los niños imitan. Sí, a los adultos, somos sus figuras de apego, somos sus ídolos, ¿sí? en esos primeros momentos, ¿sí? Y que ellos nos vean leyendo es muy importante. Yo tengo muy presente la imagen de mis papás, cada uno antes de irse a dormir tenía un libro, por lo menos esos primeros años de mi vida, yo recuerdo mucho eso y yo decía, wow, ¿sí? ¿Qué es ese objeto tan mágico que los tiene concentrados completamente durante ese tiempo? Ya después el libro se cambió por un televisor y eso se perdió. Pero yo siento que eso fue algo muy importante en mi decisión de estudiar literatura o de seguir como lectora y de mi formación como lectora. Entonces, sí, siento que esos son algunos consejitos que podrían hablar. Titi. Bueno, sí, escuchándote me encanta lo que dices. Pues yo creo que la lectura es un acto profundamente humano y personal y de interacción muy humana. Entonces, el problema para mí o lo que yo he encontrado es que, por un lado, hay como mucha presión de la lectura, pero muchas veces desde la escuela misma o desde, sí, como que se ha aprendido a leer, entre comillas, desde una técnica, está la presión de que tiene que aprender a leer, pero mientras no exista la vivencia de lo que significa encontrarse con un libro, que finalmente encontrarse con un libro es encontrarse con un universo, con un mundo que está ahí. O sea, y sobre todo por eso es tan importante leer literatura, y por eso es tan importante lo que dice Sofía del encuentro con los libros, más que por edades, es qué es lo que está contando esa historia o qué es lo que tiene ese libro para ofrecer, porque lo que está ofreciendo es un mundo, es un universo, y si es literario, pues es un universo humano. Entonces, yo estoy convencida cada vez más que es una cosa más sencilla de la que pensamos. O sea, por un lado está todo el mito de que quienes no han sido lectores o no se han reconocido como lectores, entonces dice yo, ¿cómo hago? Eso es como de otros, como que es algo ajeno. Pero por otro lado está quienes se han desarrollado como lectores, entonces como que le generan una presión sobre los niños porque quisieran que leyeran o de determinado tipo de libros o de determinada manera. Y yo creo que algo más personal que el encuentro de, sí, personal y colectivo en el sentido del acompañamiento, pero cuando uno se encuentra con un texto, eso es muy humano y muy personal. Entonces, yo pienso que es más sencillo de lo que se piensa, o sea, porque finalmente, y tú lo decías, Sofía, es un acto de amor. Ya sea con el bebé, con el niño, con el adolescente, con el adulto, es un acto de amor, nos vamos a encontrar, por eso creo cada vez más en la mediación, cada vez más creo que todos estos espacios de mediación son necesarios, porque somos nosotros los mediadores, ¿sí? Los que vamos como encontrando esas claves para acompañar a los otros a que vengan, no es tan difícil, tanto con los libros como con la oralidad, también cada vez, y afortunadamente cada vez se está valorando más la oralidad, o sea, el hecho de que yo lo digo porque yo personalmente me siento lectora, o sea, me hice lectora
más que todo por escuchando a mi padre recitar poesía, contar historias, saborearse las palabras, ¿sí? Entonces, la oralidad también es muy importante. Entonces, para que no se sienta también que es que solo aquellos privilegiados que tienen muchos libros o que andan entre libros son los lectores y son los que pueden ser lectores. No, o sea, la palabra oral circula, la literatura circula también oralmente. Entonces, cuando la mamá o el papá se sienta con los niños y cuentan una historia de su infancia o les cuentan algo del, no sé, de la aventura que tuvieron, yo no sé qué, o el paseo, todos esos mundos imaginarios o del recuerdo que no son el aquí y el ahora o la conversación inmediata, hacen parte de ese nutriente, digámoslo así, del encuentro humano. Entonces, he estado pensando mucho en eso porque he estado investigando y he hecho ya varios talleres, pero con mirada un poco de aprender por qué es tan importante la conversación cuando leemos. Sí, por eso hablo de la conversación literaria. ¿Qué es lo que pasa con el bebé y el niño, pero también con los niños más grandes o con incluso entre los adultos? Porque el terreno, digámoslo así, sobre el que estamos conversando, lo que nos amplía los referentes y nos amplía esa conversación y nos permite imbricarnos en nuestras opiniones, nuestros sentimientos, es lo que nos trae este texto. ¿Sí? O sea, los textos son como, yo lo veo como un universo, un territorio al cual tenemos, o sea, los mediadores que hacemos, que acompañamos a las personas a que entren a ese territorio, que puede llegar a ser difícil si yo no sé descifrar estas letricas. O sea, eso es como un bosque, una selva, ¿y cómo entro yo ahí? Entonces yo como mediador, ¿qué hago? Venga, yo le ayudo a entrar ahí. Pero el sentido que hay allí, el significado, el sentido lo genera, es el lector cada uno. Pero cuando conversamos sobre eso se vuelve muy rico, muy enriquecedor, porque también se abre como al mundo de las múltiples interpretaciones, que eso es algo que la escuela le da mucho trabajo a entender, porque tenemos una tradición de autoritarismo, de control, de rigidez, de autoridad, de que yo lo que quiero es ver cómo si entendió o no entendió. Hace poquito me pasó, estábamos en un taller de conversación literaria, estábamos sobre un texto hablando y yo les estaba proponiendo a los participantes, que eran algunos mediadores, otros docentes, otros bibliotecarios, que hiciéramos preguntas, como si estuviéramos en un grupo de chicos o de niños o de jóvenes. Y fue muy bonito porque una profe hizo preguntas de constatación del texto, o sea, ¿en dónde, tal cosa, en qué lugar? Y de pronto, frente a las preguntas que hicieron los otros, cayó en cuenta ella misma y dijo, ¡ay, no! Esas preguntas no, esas preguntas parecen como un cuestionario de decir, no, ya entiendo, son preguntas abiertas, son preguntas que generen conversación. O sea, para ella fue como dicen los mexicanos, le cayó el 20, o sea, cayó en cuenta de, no, así no es. Entonces, ahí nos dio la oportunidad de reflexionar un poco sobre qué significa, acompañar y conversar sobre los textos y cómo eso lo que está tocando es lo humano y no simplemente para la calificación o para ver si se aprendió a leer o no aprendió a leer, o porque finalmente se aprendió a leer es aprendió a descifrar y ya, y de eso no se trata, ¿sí? Por ahí. Entonces, yo creo que es más sencillo, Zulia, es como acompañar y a darse uno como adulto también la oportunidad de irse transformando como lector, porque es que no hay un lector que ya llegó a un punto en que ya, este es el mejor lector. No, nos estamos todo el tiempo transformando como lectores. Entonces, eso es una oportunidad para un adulto, llámese profe, mamá, papá, no sé, abuelo, bibliotecario, de bueno, me le mido a esto, y la literatura infantil sí que se presta para que los lectores que no se han considerado lectores, pues, como que se encuentren con eso. Entonces, ¿será que podríamos hablar como de una serie de consejos para darle a los mediadores de lectura? ¿Ustedes creen que hay, digamos, como una suerte de ABC de si usted es mediador de lectura, lo más recomendable es A, darle libertad a los niños a que escojan sus libros, B, dar el ejemplo, C, como lo quiera mirar. Si lo quiere como ABC también, pero sí, yo creo que estamos aprendiendo unos de otros todo el tiempo, entonces la experiencia del otro sí es muy válida,
Sí, claro, muchas veces hay cosas que solo experimenta uno en carne propia, pero uno sí puede recomendar, o sea, no obligue a leer, ¿sí? O sea, eso es fatal, obligar a leer en cualquier momento de la vida es vacunar contra la lectura, por decir algo. Pues yo sí tendría unas, no son como el ABC tan así, pero sí son como cosas que uno ha aprendido, que uno también escuchó de otros, pero que uno ha experimentado que le puede servir al otro, porque finalmente estamos aprendiendo unos de otros todo el tiempo, ¿no? No sé qué digas, Sofía. No, de acuerdo, o sea, yo tampoco, o sea, así como no hay un manual para escribir, no hay un manual para leer, ¿no? Y yo siento que es buscar esa palabra, ¿no? Acompañar, ¿sí? ¿Cómo acompaño? ¿Cómo no? Y acompañar es revisar también cómo no impones, ¿sí? ¿Cómo no abusas de pronto de ese poder también frente al libro o frente al niño, a la niña, ¿sí? Y entonces, sí, siento que hay que repensar mucho un poco, sé que hay muchos colegios que lo están haciendo, pero también cómo se enseña la literatura y en las casas también, cómo se acerca a la literatura, cómo se da literatura. Y a mí me gusta mucho eso que hablabas ahorita, Beatriz, de abrir ese diálogo, ¿sí? Justo ahorita venía de una clase de la especialización donde estábamos hablando de la muerte del autor y de todas estas cosas. Y en últimas, la reflexión a la que íbamos es a que lo que hace posible la literatura es ese diálogo que la obra abre, ¿no? Y de cómo cada que alguien la lee se crean cosas, ¿no? La obra no se muere en cuando el libro salió y se publicó y se imprimió, sino que se está regenerando cada vez que unos ojos la leen y entran en contacto con ella. Y siento que lo que los mediadores deben hacer es precisamente seguir abriendo esas grutas, esas brechas, esos espacios para que esos lectores puedan seguir preguntando, creándose y recreándose cada vez que leen esa obra. Es como, uno no es el mismo, o sea, es como esta frase famosa de la filosofía del río, no es el mismo. Sí, uno tampoco. Cuando uno lee un libro, uno no nunca va a ser el mismo, sí, la lectura tampoco. Y es poder abrir esas posibilidades, es poder abrir esos mundos a los que entramos cuando abrimos un libro, ¿no? Y es poder seguirlos rompiendo, abriendo y nosotros también reconocer también esa transformación que generan ellos hacia nosotros, hacia adentro, a preguntarnos, a ver cómo ellos también funcionan como algún tipo de espejo, ¿no? Y abrir, ¿no? Esas posibilidades, esos mundos entre la obra y entre nosotros como lectores y entre esos lectores que estamos acompañando en sus momentos de lectura. Claro, y por eso es tan importante, Sofía, la lectura en voz alta, porque cuando uno lee en voz alta, de viva voz, digo yo, me gusta más de viva voz, pues uno es un intérprete del texto, uno está entregando el texto al otro o a los otros, y esos otros de pronto muchas veces no entran por su propia cuenta, porque por su propia cuenta todavía no pueden descifrar bien. O sea, el esfuerzo para entrar ahí es mayor que el gusto, entonces pues lo dejan. En cambio, cuando hay alguien que les lee, y además generalmente uno lee de una manera amorosa, en un ambiente de hospitalidad, de acoger, ¿sí? Como decía Petit, que es muy bonito esa hospitalidad del mediador, es clave porque yo estoy entregando un texto que le está generando muchas cosas a ese lector, porque por un lado, pues está entrando en ese mundo de que está contando la historia o el poema, lo que sea, pero al mismo tiempo está nutriéndose de referentes lingüísticos y del lenguaje literarios y de recursos que le va a permitir o le va a empujar, por decirlo de alguna manera, su propio proceso de lector y lo está preparando para que cada vez pueda, digamos, entrar en esos bosques un poco más complejos, por decirlo de alguna manera. Mira que esa idea de oralidad que has tocado es hermosa, ¿no? Porque es esa relación que mantiene la literatura con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo no la podemos desligar de nuestro cuerpo? O sea, yo pienso mucho, pues como vivo esa experiencia, ¿no? De un bebé, ¿no? Un bebé no, no y un niño hasta casi 6, 7 años no lee ese código escrito que está ahí, pero ellos hacen parte del lenguaje. ¿Sí? Y entonces nosotros cómo incluimos ese lenguaje y cómo conectamos y nos encontramos también, generamos ese puente,
¿cierto? Con ellos, a través del lenguaje, de las canciones, de las nanas, de los arrullos, tan, sí, como ese lenguaje también es esa extensión de nuestro cuerpo que llega a esos niños, a esas niñas, a esos prelectores, a esas personas que no tienen la posibilidad de aprender a leer también, ¿no? Y cómo generamos a través de la oralidad todas esas conexiones, ¿sí? De extender nuestra corporalidad para acompañar y llegar al otro. Eso es hermoso y eso es algo que es muy pionero, ¿no? O sea, eso es algo que yo siento que lo estés pensando y lo estés trabajando, es muy importante. Entonces, retomando, creo que hay muchas cosas aquí que retomar, pero quiero destacar esto que estamos mencionando sobre la lectura viva voz y la oralidad y la comunicación corporal como elementos casi que imprescindibles para invitar a alguien a que se convierta en lector. Entonces, retomo la idea de la hospitalidad que cita Beatriz mencionando a Petit. Y también quiero resaltar, por ejemplo, la manera como, en particular, voy a traer un ejemplo, los cuentos que Sofía narra en YouTube. A mí una cosa que me impresiona muchísimo es la manera como tú te comunicas a través del cuerpo para narrar esas historias. Como que yo tengo la costumbre de mirar con mi hijo cuentos en YouTube y encuentro de todo. Y encuentro que muchas veces hacen unas adaptaciones que nada que ver, les ponen una musiquita como para invitar a sentir ciertas emociones, que como que de alguna manera coartan la libre forma de sentir de cada lector, pues. Y me llama mucho la atención esa invitación con el cuerpo, como una estrategia para invitar a los lectores. Pero lo que me parece más impresionante es que creo que son unas estrategias que funcionan mucho en el mundo de lo presencial, pero que en la virtualidad de alguna manera también invitan, acercan y conectan. Entonces, me gustaría que empezáramos a conversar también un poco sobre estas otras formas de invitar a los lectores. Sí, está la oralidad, la lectura viva voz, la gestualidad, está además de todo como los medios que utilizamos. Sofi, cuéntanos sobre esa experiencia de leer en voz alta a través de YouTube. Uf, bueno, eso es un reto gigantesco en realidad, porque uno siente que queda medio camino, ¿sí? Porque el niño no está. Sí, el niño está ya después de estar en su casa leyendo, viendo el video, pero tú no ves su cara, no ves sus ojos, no ves si le gustó, si no le gustó, si está conectando o no. Con esa lectura que uno está haciendo. Digamos que a mí me gusta mucho como, y siento que esa es una posibilidad que a mí me ha dado la literatura infantil específicamente, y es como conectar con esta niña que todavía vive dentro de mí, ¿cierto? Y entonces yo cuando hago pues lectura a viva voz, en voz alta, Lo que hago es también volverme esa niña, ¿no? Y es jugar, ¿sí? Y entonces en ese juego, pues el cuerpo está ahí, ¿sí? Y el teatro está ahí, y los gestos, y las manos, y todo esto está ahí. Ahora, con la tecnología vienen como también ciertas ventajas con respecto a esos juegos, ¿sí? Porque yo pongo una pantalla verde y puedo cambiar los fondos y puedo hacer como algunas cosas en torno a ese libro que de alguna forma, en la corporalidad, sino a través, o sea, si no está la tecnología, no lo podría llegar a hacer. Pero es un reto, ¿sí? Porque yo asumo que el niño está allá, ¿no? Y yo le hablo a una cámara, pero intento hacer preguntas, intento que los niños, o sea, yo me imagino, intento, sí, que los niños en sus casas respondan esas preguntas o se conecten a través de esas cosas que yo les propongo. Pero lo más duro definitivamente es no ser como, no estar presente en esa recepción. Sí, a mí hoy tú me contaste, ¿no?, de tu hijo, y a mí eso me llena de amor el alma, porque es como, wow, sí, lo estoy haciendo, pues o sea, algo de lo que estoy haciendo está bien, ¿sí? Algo que hay por ahí está bien. Y cuando esos papás me escriben y todo, también es como ese suspirito que yo digo, ok,
voy por buen camino en esto y se podrá mejorar muchas cosas, pero por ahí va la cosa. Entonces es todo un reto, pero siento que es bonito también por ese alcance de alguna u otra manera que puede llegar a tener, ¿no? Esos niños, o sea, a mí la tecnología también me ha podido abrir a llegarle a muchas personas, en por lo menos en Colombia, ¿no? De mandar libros a Amazon, a Tiribí, a Antioquia, a San Andrés, de poder como llegar a otras personas que no podría llegar si el proyecto solo fuera físico y estuviera estático en un solo lugar. Entonces, poder que estos videos de YouTube lleguen no solo a niños de Colombia, sino de todo el mundo, que esto se pueda llegar a ampliar, también es un beneficio muy bonito que siento que tiene la tecnología y que, pues, que ha acompañado también como este proyecto y todas las reflexiones que hay detrás. Sí, porque digamos que cuando tú haces estas grabaciones no puedes ver al otro, tú solamente recibes como los comentarios que te llegan a YouTube o a tu Instagram. Caso distinto es el de Beatriz, que ella nos estaba contando al principio que ella sí tiene la posibilidad de leer al otro cuando está en consulta. Decía que una de las principales características de esa consulta, o bueno, una de las características de esta consulta, era que ella tenía la posibilidad de entender y de leer las necesidades que tiene el otro, al punto casi que darle como una receta para su camino lector. Titi, cuéntanos más sobre esa lectura del otro. Claro, es que más que, digamos que el consultorio sí está basado en la interacción personal, ¿sí? Aunque yo me he preguntado muchas veces, y en algún momento se dará como de proyección del consultorio, yo decía, qué bueno uno poder montar consultorio en una escuela, para que le lleguen los niños que están con problemas de lectura y que no sea esa la razón por la cual van a desertar o se van a quedar. Porque la apuesta del consultorio sí es el tú a tú. Claro, es diferente. Es el tú a tú, así sea virtual. Pero yo más que la receta, ¿sí? Esto se parece más a un consultorio psicológico que médico. El médico, pues, en el sentido más tradicional. Porque yo estoy todo el tiempo, mi esfuerzo también es leer al otro. O sea, el otro me dice cosas, pero yo estoy leyendo más allá, porque tengo que ir como descifrando en ese diálogo que entablo con el otro, qué es lo que necesita. Que hace poco hice una consulta como de unas 3 meses a una chica que está escribiendo literatura infantil, por ejemplo, una mujer joven, psicóloga. Y fue maravilloso porque es una conversación que entablamos y ella me manda los textos, yo los leo, se los retroalimento, lo conversamos, mira por aquí, mira esta otra posibilidad. Pero más que una receta, es un diálogo, es una conversación genuina. Porque también creo que una de las cosas que le apuesto yo en el consultorio es que se va instalando, al menos quienes pasen por aquí, la necesidad de encuentros genuinos, humanos, no sociales, si me explico. O sea, es como desde tu ser te encuentras con mi ser y con confianza y en genuina, bueno, estamos hablando de esto. No es, claro, estamos hablando de literatura o de los libros o de un tema pedagógico, no es una cosa como digo, como en el psicólogo, el psiquiatra, pues uno ya ahí se abre más, pues. Pero sí, por ejemplo, me ha parecido y me ha pasado que termina siendo, incluso hay gente que me dice, gracias, mira, esto fue como una terapia, pero no es mi intención, es porque podemos hablar, porque está el lenguaje de por medio, somos seres de palabra, y porque yo voy descifrando, y cada situación es única, entonces yo lo que estoy es como leyendo a ese otro, y a mí me reta muchísimo, no creas, mire, me pasó hace muchos años, un que hacía consulta presencial, un chico, pues ya debe ser un señor ahora, porque es un chico de universidad, quien vino a la consulta fue él con su mamá, y la mamá me presenta de entrada a este muchacho ya una grande, porque estaba en primer semestre de universidad, mira, te presento a fulanito que es disléxico, su miércoles. Ahí ya, para mí eso ya fue una alerta. Entonces cuando ya empiezo a trabajar con el muchacho que venía, hicimos hasta un intensivo, pues el solo hecho de que su madre lo calificara disléxico y lo presentara disléxico ya era un problema. Entonces yo empecé a trabajar por ahí la cosa,
Claro, el muchacho tenía otro ritmo y lo que él quería era aprender a leerse esos textos tan complicados porque estaba estudiando derecho y hacer los ensayos que le exigía la carrera. Entonces, para mí fue un reto porque era primero estudiar sobre la dislexia y decía, bueno, eso sí es, porque uno sabe que hay mucha dispedagogía y no siempre la persona es disléxica, a veces sí lo es realmente, hay un diagnóstico, bueno, todo eso me llevó a mí, pero también me llevó a, pues como a tratar de comprender cuál era el ritmo de él, ¿sí? Y qué era lo que, cómo él se relacionaba, él, sin la mamá ahí presente, con la literatura. Y fue una cosa muy bonita y muy, muy impresionante porque empezamos a hablar, yo le dedicaba un tiempo a la lectura de los textos de derecho jurídicos. Yo le dije, tráigame los diferentes tipos de texto que tiene que leer, o sea, desde el contrato o la normatividad hasta la historia del derecho, hasta los textos filosóficos, bueno. Pero paralelo a eso, yo le abrí un espacio a la literatura. Entonces empezamos a conversar lo que a él le gustaba leer. Fue impresionante porque la literatura viajaba, digámoslo así, de manera clandestina en su vida. Porque en ese entorno familiar, pues eso como que no estaba validado. Entonces uno empieza a descubrir una cantidad de cosas que pasan ahí, pero que son únicas. Y que a mí me toca como, digamos, persona que está aquí, entre comillas, orientando, mediando, pues como entender, descifrar, irme a ver qué recursos, sí, qué estudio, qué lío, qué miro, cómo hago para acompañar a esa persona. Entonces, no, el muchacho terminó llevándose un libro de Cortázar para unas vacaciones. Y yo, ay, sí, como dice Sofía, uno sabe, lo estoy haciendo bien, esto sí será por aquí o no. Todo el tiempo manejamos esos temores, pero es muy alentador. Entonces, yo sí creo muchísimo en ese, o sea, la apuesta al consultorio es esa interacción de tú a tú, ¿sí? Que pues que está, es una manera, no es la única, ¿no? Bueno, voy a dejar estos últimos minutos, voy a dejarlos para que si alguien tiene alguna pregunta del público nos la haga. Mientras llegan las preguntas, les voy a leer algunos saludos. Diomar Lecrec dice, leer en familia es el mejor ejemplo. Hernán Ruiz dice, un abrazo gigante como el elefante a Beatriz Elena Robledo desde Ibagué, Tolima. Muchas gracias por las investigaciones que nos compartes y que nos ayudan a construir camino desde la mediación y promoción de lectura. Ay, no me baja. Hernán Ruiz dice, un saludo cordial a Zuli Pardo Chacón, muchas gracias. Y gracias por trabajar fomentando estos espacios para conversar desde la literatura y la vida. Patricia Camacho. Beatriz Elena, un saludo grande. Felicitaciones por tu incansable labor de promoción de lectura. Ángela Corredor dice, hay que cambiar la visión de la literatura infantil en la escuela, que creo es donde se está distanciando a los niños de los libros, sin intención, desde luego. Bueno, hartísimos comentarios. Hernán Ruiz dice, educar desde el afecto, fortalecer esa voz que se conecta con el alma de los chicos a través de la promoción de la lectura. Silvia Burbano Andrade dice, la lechuza es de lo mejor. Lisbeth Janet Torres, hermoso encuentro con la preciosa Titi, abrazos, gracias Filbo. Agatha Garrido, es importante iniciar con audiolibros para que los niños se imaginen, eso me gustaría dejarlo en el aire para que conversemos si nos da el tiempo sobre la idea de arrancar con audiolibros. Silvia Urbano dice, el libro no muere, renace con la experiencia de cada lector. Edgar Enrique Fajardo, por eso hay que apoyar más a los animadores de lectura, que nos salimos de los contextos académicos y esas posturas rígidas donde los niños aprenden a leer bajo presión y no encuentran el disfrute. Como dice la ponente, es sencillo solo buscar herramientas lúdicas para que los infantes aprecien la literatura de manera coloquial. Voy a parar aquí. Voy a parar aquí porque hay hartísimos comentarios. Pero entonces quiero que en este ratico desarrollamos un par de ideas. Una es como la idea de la introducción a la literatura a través de audiolibros o de libros interactivos. ¿Cómo lo ven? Mira que a mí me preguntan mucho en la librería,
Ay, ¿tienes libros que tengan sonidos o libros que tengan texturas? O sí, eso está como muy en auge, ¿no? Este tema de buscar libros desde el formato. Y yo siento que detrás de eso está un poco el miedo del adulto que piensa que si uno no le ofrece a ese niño, a esa niña, el libro con sonidos o con texturas, no le va a interesar. Y entonces yo he hecho también como todo un trabajo un poco de hacer esa diferencia entre estos libros y los juguetes, ¿no? De cómo el libro de alguna forma puede ir más allá y de cómo el libro puede estimular capacidades en los niños solo con la palabra. O sea, yo les digo, digamos, es que piensan que si no tiene sonidos, entonces no va a estimular, por lo menos en los bebés, ¿no? La capacidad sonora, ¿no? Y yo les digo, es que ustedes piensen la palabra guayaba o otra palabra, cualquier palabra. Cómo suena, cómo se siente, o sea, todo eso es una estimulación sonora gigantesca. El coger el libro, llevárselo a la boca, toda esta interacción que el libro tiene a través de su lenguaje, a través de su universo, a través de su materialidad, genera una estimulación o una conexión más allá que no necesita necesariamente de tener estos sonidos o de tener texturas o de tener otras cosas. Me parece es interesante de pronto como estas ideas, ¿no? También de cómo llevamos la literatura más allá del libro, ¿sí? De si el audiolibro sí genera de algo, otras conexiones, no digo como que sea mejor o no, pero de pronto como si ponemos, yo nunca lo he hecho ese intento de ponerle un audiolibro a un niño, una niña, ¿y qué pasa, no? No le estás mostrando la imagen como tal, le estás dejando un poco más a la mente, ¿qué pasa? Sí, estas pruebas. Yes. Pero yo sí tengo un pero ahí, porque el audiolibro es una posibilidad, pero yo no creo que para iniciar o que sea lo primero, porque la corporeidad, el afecto, o sea, si yo voy y le pongo el audiolibro, pues sí, el niño, pero el niño lo que está reclamando es la piel, es el afecto, y sobre todo los niños pequeños, yo creo que todos, es como esto, es como, sí, leer, yo estoy de acuerdo contigo en que no se necesita el sonido ni la textura para, porque el mismo lenguaje pues genera todas esas imágenes, y que no todo es libro-álbum, que contar y leer, pero es desde la voz humana, con el calorcito de la piel. Yo pienso que el audiolibro es muy buena herramienta y muy buena posibilidad, que debe estar ahí junto con todo lo demás, pero no reemplazar. Y menos para los niños pequeños, porque finalmente lo que el niño más está reclamando, así no le hable de la lechuga y los fósforos, como me inventé yo alguna vez un cuento cuando yo era mamá, pues hace muchos años, y me acuerdo que me pedían, y uno ya ni sabe qué inventarse, pero es que el niño lo que está reclamando es la presencia del adulto, es la compañía, es la certeza afectiva. Entonces sí me parece importante esa presencialidad, ese acompañamiento real, y no jamás como reemplazar por el audiolibro. Los audiolibros son otra posibilidad más que uno puede combinar, pero no para reemplazar, me parece a mí. Mira, Titi, que me recuerdas de mi sobrinita hace unos años, que yo era como, yo soy como la tía que lee, y mi hermano no le leía mucho. Entonces yo me acuerdo que yo le preguntaba como, pero se llama Sofía también, como, pero Sofi, ¿cómo así? ¿Tu papá no te lee? O que ella me decía, no, mi papá coge y me pone cuentos, le pone play y se va. Yo quiero es que me lean, lean. Entonces es precisamente eso que tú mencionas, Titi. Yo creo que son experiencias distintas de lectura aquí, como trayendo un poco mi contexto familiar. Nosotros buscamos diversas opciones, ¿sí? Digamos que no siempre está uno con la posibilidad de ponerse a leer un cuento. Entonces, bueno, dejamos la lectura en algún momento y si me toca lavar loza, pues le pongo un audiolibro, le pongo la tía Botas, es la que le gusta a mi hijo, que es un podcast con cuentos. Y él lo escucha un ratico mientras hace otras cosas, pero es una experiencia muy distinta a el encuentro con el otro, ¿sí? Como a la acogida, esa, otra vez, vuelve la idea de la hospitalidad y del espacio amoroso, que es además de todo un ejercicio de yo estoy contigo, yo te acompaño, yo dedico mi tiempo, dejo de lado el teléfono celular, el oficio, el trabajo, y yo dedico estos 15 minutos a estar 100% contigo, ofreciéndote mi atención. Sí, yo creo que eso es importantísimo. Y Sí, a no mí. solo con los niños, cada vez yo creo que todos estamos reclamando atención. Los adolescentes sí que la reclaman, pero amorosa, o sea, no, como
Sí, porque es que eso es lo que nos hace humanos y ahora sí que tiene validez eso en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, mira que a mí muchas veces me dicen, no, es que yo le leo a mi hijo desde el celular y si eso está bien. Y pues yo, más allá de determinar fronteras, un poco con lo que decías ahorita, yo sí les digo que ellos necesitan conocer el mundo con su cuerpo, ¿no? Y de que un libro es esa magia de poder ver que el libro es más grande, más chiquito, que va variando dependiendo de lo que tengas en la biblioteca, de que no sabe igual, de que huele distinto. Y que un celular, pues siempre se va a ver igual, siempre va a oler igual, siempre va a tener esas mismas características, lo único que cambia es la imagen. Entonces, el libro no va a morir nunca, siento yo. O sea, esa materialidad, ese poder, esa conexión física que tenemos a través de los libros no va a morir y es necesaria para los niños, para las niñas. Y bueno, y que nosotros estemos ahí acompañando es también lo más bonito, ¿no? Ese rito que se da. Bueno, y a propósito de esto, nos quedan unos minuticos y algunas preguntas. Dice Lorena, ¿qué es la educación respetuosa? Y yo creo que esto lo podemos poner un poco en el contexto de lo que estábamos hablando, pero también quiero mencionar que justamente hace unos días tú publicaste, Sofía, algo sobre educación respetuosa. Sí, yo lo hago más, digamos, esto es como todo un ángel que veo ahorita en la crianza, como va muy de la mano con lo que estoy viviendo, es como este tema de la crianza respetuosa o la crianza positiva. Y a mí, pues yo me puse a investigar, ¿no? Como qué es eso, hacia qué va. Y me gustó mucho que rescata esta relación de horizontalidad que se empieza a ver hacia los niños, ¿no? De verdad ponerte tú como adulto, como padre, como ese que está guiando esa crianza, en los zapatos de ese niño, de esa niña, y poder llevar la crianza como de la mano de esa escucha, de esa observación y de ese proceso un poco más horizontal. Y a mí me gusta mucho esa idea y yo la busco mucho también en los libros, ¿sí? Como cuando yo hago curaduría, ¿no? De los libros que llegan a la librería y veo qué diálogo está estableciendo ese libro con el niño o con el lector. Lo está haciendo desde una mirada vertical, de yo te digo cómo son las cosas y te lo tengo que desmenuzar y explicar todo, o lo está haciendo desde una relación horizontal donde da espacio para que ese niño, esa niña, ese lector aporte también y dialogue y cruce, ¿no? Entonces, es así como a grandes rasgos es un poco eso y a partir de la crianza respetuosa y de estas ideas, pues yo he sacado como unos principios, digamos, básicos de la lechuza con los que hacemos toda la selección de libros, talleres, etcétera. Va como hacia eso. Y eso está muy, muy cercano a lo que decía Beatriz al principio sobre la horizontalidad. Precisamente yo utilizo esa palabra y recuerdo el ejemplo del chico que fue presentado como disléxico, ¿no? Ahí no se ve nada de horizontalidad en esa relación. Claro, y es que los adultos. Se te apagó el micrófono. Tenemos todavía mucho pensamiento colonialista sobre los niños, o sea, de verdad, como que. Eso todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero vamos hacia allá, ¿no? De poner uno realmente ponerse en el lugar del niño y tratar de comprender desde dónde está viendo, desde dónde está comprendiendo, desde dónde está mirando. Porque siempre se nos sale esa necesidad de controlar, de decir cómo es, de imponer, de descalificar. Eso es complejo, pero ahí vamos. Y la literatura y los libros nos ayudan muchísimo a generar esa horizontalidad porque el espacio se abre, ¿sí? Se resignifica, se diversifica y nos entrega muchísimos recursos del lenguaje para poder nombrar las cosas, ¿no? Somos seres de palabra, definitivamente. Bueno, yo creo que en primer lugar ya se nos acabó el tiempo, pero me encanta terminar con esta idea de que somos seres de palabra. Como el poder que tiene no solamente la palabra escrita, sino también la palabra conversada y también el ejercicio atento de escucha y de acompañamiento, ya sea alrededor de un libro o de una historia familiar. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Beatriz, Elena, Sofía, por haber compartido este rato. Quedaron algunas preguntas en el aire, varios comentarios por leer. Supongo que los podremos, se podrán responder en algunos otros espacios. Y bueno, también me gustaría que para despedirnos, ustedes puedan compartir con la gente dónde los pueden encontrar.
digamos, si quieren compartir un correo o sus redes o adelante. Sofía. Bueno, pues la lechuza, digamos que está fuerte en Instagram, la encuentran como la.lechuza con doble al principio en YouTube y en la página web. Por ahí podemos hablar y nos conectamos también. Bueno, okay. Yo por ahora en consultorio lector que está en Instagram, pero me voy a poner pilas con todo eso, Sofía, toda la virtualidad. Sí, en consultorio lector. Consultorio lector en Instagram y la lechuza también en Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Gracias bueno, a quien muchas nos... gracias, muy rico. Gracias, Zuli, gracias, Sofía. Dos. Una conversación muy rica que hubiéramos podido seguir y seguir. Sí. Bueno, gracias y gracias a la firma, amiga, por la invitación. Gracias a la firma, sí. Bueno, chao. Chao.